Gladys Espinosa nos envía el siguiente caso. Un cardiólogo en Guatemala fue ultimado por unos sicarios dentro de su automóvil. En la manta que lo cubre se dejan ver unas caras fantasmales escalofriantes, que aunque pueden tratarse de algunas pariloras, son simplemente aterradoras. Este es el documento. Anaide López nos envía el siguiente caso. Nos comenta que mientras se tomaba una selfie se dio cuenta que detrás de ella unos aterradores ojos fantasmales parecen mirarla de un modo escalofriante. Vamos a ver lo que registró. Quique Santoyo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una reunión de unos amigos se tomaron una foto en grupo y en una ventana detrás de ellos se deja ver algo aterrador. Vamos a verlo. Jesús Navares nos envía el siguiente caso. Nos comenta que es militar y en un recorrido que hicieron en un oscuro parque se encontraron con una mujer que era simplemente escalofriante. Vamos a ver lo que registró. ¿Qué dice?
Héctor Bombilla nos envía el siguiente caso. Nos comenta que es monitorista de un fraccionamiento. En una de las cámaras capta algo muy parecido a un demonio. Vamos a ver este impactante documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.